Bienvenidos a esta materia de marco legal de las organizaciones. Continuamos con la segunda parte de la sesión 7, parte 1. Se tuvieron que partir los videos en dos porque estaba de mucha extensión y era muy pesado. A continuación se les muestra la segunda parte. Gracias. Principales o accesorios. En este caso, son títulos de... son aquellos que no necesitan la existencia o la relación con otro título para surtir efectos jurídicos. Tienen vida propia independiente de cualquier otro título. Tal es el caso de las letras de cambio, pagaré, cheques y acciones. Los títulos accesorios, en cambio, existen y surten efecto legales en la medida en que existan títulos del cual dependen. Así, los bonos de prenda de los certificados de depósito solo se pueden existir si existen estos como títulos principales, sin los cuales los bonos de prenda no se pueden concebir. En lo que tiene que ver con causales o abstractos, naturalmente la creación de todo título de crédito obedece a una causa, pero no cuando crea el título, puesto que la circunstancia se desvincula de la causa generadora. Nos encontramos ante un título abstracto. En cambio, cuando el título, una vez creado, aún puesto en circulación, sigue vinculado a una causa extraña al mismo, de la cual depende su eficacia y su alcance. Nos encontramos ante un título causal. Ejemplo de los primeros es el cheque. Una vez librado, es desvinculada la causa por la que fue creado y surte efecto en los términos de su literalidad. Ejemplo de los segundos son las acciones en sociedad anónima, cuya eficacia está subordinada al contenido de la escritura social que influye sobre la vida misma del título. Respecto a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de la jurisprudencia número primera, J51 del 99, que puede consultarse en la página 285 del tomo 10 de octubre del 99, novena época del Seminario de la Jurisprudencia de la Federación, en su gaceta establece lo siguiente. Dice, el título de crédito diferencia entre la autonomía y la abstracción. La desvinculación de un título de crédito de causa que le dio origen no se traduce en un problema de autonomía, sino de abstracción, mientras que aquella importancia existencia de un derecho originario, es decir, desvinculado de la posesión jurídica de sus anteriores portadores, la segunda desvincula al documento en relación causal. Por virtud de la autonomía, el poseedor de una buena fe es unánime a la excepción de personalidades oponibles a las anteriores del poseedor. En razón de la abstracción, en cambio, no puede ser opuesta al tercer portador de las excepciones derivadas de la relación causal. De lo expuesto, se sigue que, tratándose de pagarés quirografiarios que no han sido circulados, la autonomía no comienza a funcionar y la abstracción se atenúa. En razón de que el demandado puede oponerse al actor de las excepciones que pudiera encontrarse en este. En términos del artículo 8, fracción 11 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, lo que no impone que el título baste, sin la necesidad de que otro documento para intentar acción cambiara respectiva. En sí, las obligaciones personales y representativos, hablamos que desde el punto de vista del título, estos pueden ser créditos u obligaciones personales o corporativos y representativos o reales. Son títulos y valores de crédito u obligaciones aquellos cuyo objeto es un derecho de crédito, es decir, que confieren a su tenedor el derecho a exigir a los obligados del mismo el pago de su importe. Son títulos personales o corporativos aquellos que confieren a sus titulares la calidad de socios en una corporación. Tal es el caso de las acciones. Son títulos reales o representativos aquellos cuyo objeto consiste en contribuir a sus tenedores un derecho real sobre las cosas o mercancías amparadas en el documento, de manera que la transición de esto implica la que aquellas, ejemplo está la clase de instrumentos, son los certificados de depósito.
singulares o seriales también pueden ser. Atendiendo la forma de su creación, los títulos pueden ser singulares y seriales o en masa. Los primeros son aquellos que se expiden en forma individual, y es decir, uno en cada ocasión por su propia naturaleza, como el caso de los cheques o las letras de cambio de uno a uno. Son títulos seriales aquellos que necesariamente han de ser emitidos en masa, en una serie o en conjunto de títulos para poder cumplir sus fines, tal es el caso de las acciones o las obligaciones, entre otros. En inversiones o especulaciones, atendiendo a su función económica, los títulos pueden ser inversiones o especulaciones. Los primeros son aquellos que generan aún tener un rendimiento cierto y normalmente previsible, como es el caso de los pagarés con un interés liquidable al vencimiento. Los títulos especulativos no dan esa seguridad a los tenedores para obtener rendimientos, y su titular puede ganar o perder en una inversión, como es el caso de las acciones cuyo valor en el mercado pueden subir o bajar, originando ganancias o pérdidas a sus tenedores. Según el comportamiento del mercado accionario y en el mayor o menor éxito económico en las empresas emisoras. En tales casos, la pérdida o utilidad no es previsible con certeza y solo puede especularse sobre tales cuestiones. También pueden ser públicos y privados los títulos de crédito. En este caso, desde el punto de vista de su naturaleza, de acuerdo a la persona, es creado este valor y puede ser público o privado, teniendo el primer carácter cuando lo genera el Estado, y también puede ser creado por alguien privado. Un ejemplo de los títulos de valores públicos son los CETES y los petrobonos, y en el segundo son los títulos privados como el cheque, el pagaré y las acciones. Los nominativos a la orden o al portador se consideran de forma de circulación del título. Este puede ser nominativo o a la orden o al portador, que en muchos de los casos son los cheques, ¿no? O las letras. Ahora, la transmisión de valores, esta se puede dar en términos generales. Los títulos o valores son documentos que llevan a la naturaleza la factibilidad de circular en amplitud de la ley que les ha conferido con el fin de agilizar el movimiento de la riqueza crediticia. Esa cualidad ha determinado que a una parte de la doctrina considere la circulación del título constituye la característica del mismo, tratándose de títulos nominativos o a la orden. Su transición puede efectuarse mediante un endoso, la cesión ordinaria o por recibido, sin perjuicio de satisfacer los requisitos de transmisión y de registro cuando fuere el caso. Lo anterior, sin detrimento de un título. Como cualquier cosa, se puede transmitir cualquier otro mediante cuestión legal. Y aquí nos habla de la cesión de derechos y la comparación con el endoso. Cuando hacemos una cesión de derechos, es un acto relativamente mercantil. Ávida cuenta que puede ser civil o comercial atendiéndose a las circunstancias. Si la cesión se efectúa sobre un título de valor, será mercantil por el objetivo. Es un contrato, ¿sí? Puede haberse un documento separado al título. No se presenta un fenómeno de autonomía y, en consecuencia, el deudor puede oponer al cesionario las excepciones que pueden oponerse al cedente en el momento en que se hace la cesión. Es aplicable a cualquier derecho transmisible. Y el endoso, a diferencia, es un acto absolutamente mercantil, es una manifestación unilateral de voluntad, o sea, yo se lo cedo a tal persona y lo acepta o lo tiene que aceptar de cierta manera, aunque no quiera. Debe constar el título o en la hoja del adherirse a él, operar plenamente en autonomía de los derechos y obligaciones del consignado en el título, y solo pueden endosarse los títulos de valores. Aquí sigue la comparación. Para que puedan ejercitarse los derechos contra el deudor, es necesario no notificarle la cesión. Puede cederse parcialmente un derecho también, y puede sujetarse a una condición. Si la cesión es gratuita, el descendente no deberá ser responsable para con el concesionario, ni de la existencia del crédito, ni de la solvencia del deudor. Si fuese onerosa, responde solo la existencia del crédito, más no de la solvencia del deudor. En un acto consensual que se
perfecciona con el consentimiento de las partes, ¿sí? Este es, se trata de que es un acto consensual. Entonces, en lo que viene siendo el endoso, no es necesariamente informar al deudor sobre las transacciones que se efectúen por el endoso. El endoso no puede ser parcial, debe ser incondicional. El endosante responde en todo caso de la existencia del crédito, de la solvencia del obligado principal, y de manera que si éste no paga, deberá hacerlo el endosante. Es un acto real que se perfecciona con la entrega del título al endosatario. Bueno, y también vemos que hay diferentes clases de endoso. Tenemos el endoso pleno o en propiedad, el endoso en procuración, el endoso en garantía, el endoso en la administración, el endoso en blanco y el incompleto, el cancelación de endosos, la transición de cesión ordinaria y la transición por recibo. La emisión en sí de títulos y valores en el extranjero frecuentemente se presenta en el comercio internacional. Consiste en determinar validez y alcances en territorio nacional de títulos suscritos o expedidos en el extranjero, sobre todo considerar la necesidad de que se llenen las menciones y requisitos que deben tener los valores establecidos en la ley mexicana de acuerdo al artículo 14. Para resolver esta problemática se plantea que es necesario distinguir y tener presentes los siguientes supuestos. El título ha sido redactado en español o en el idioma extranjero. El título ha sido otorgado conforme a la ley mexicana o de acuerdo a la ley extranjera. Y el título es pagadero en México o en el extranjero. Esto lo debe de considerar. Sabemos que las reglas es que la ley mexicana rigen en todas las personas que se encuentren en la República Mexicana, así como los actos o hechos ocurridos en el territorio o jurisdicción. Aquellos que se someten a dichas leyes y salvo cuando éstas prevean la aplicación de su derecho en el extranjero, salvo demás lo que respecto prevean los tratados y convenios de que México sea parte, artículo 12 del Código de Comercio. Entonces, hablando de generalidades y definición, la letra de cambio se dice por Cervantes Ahumada que es el más importante de los títulos de crédito. Ella ha dado nombre a la rama del derecho que se ocupa de este estudio, de los títulos, o sea, del derecho cambiario. En torno a ella se ha elaborado doctrinas jurídicas de los títulos de crédito. Alrededor de ella se ha provocado un movimiento unificado de los principios generales de los títulos y a ella es a las diversas legislaciones de título de crédito fundamental, por lo que puede afirmarse que la normatividad general es que se estudian a positivo de la letra de cambio son aplicables en lo general a los títulos y valores. La letra de cambio puede definirse como el título valor a la orden de crédito singular, principal y abstracto, mediante el cual una persona llamada girador ordena a otra denominada girado que pague en el presente o acepte pagar en el futuro, incondicionalmente una cantidad determinada de dinero a un tercero llamado tomador o beneficiario. Entonces, estas son las características de la letra de cambio. Ahora, los elementos personales fundamentales en la letra de cambio intervienen tres elementos personales básicos, sin los cuales la letra no adquiere características tales. Uno es el elemento con el girador. El girador y el beneficiario o tomador. Y naturalmente en la letra, como en cualquier otro título, pueden aparecer accidentalmente otras personas, como es el endosante, el endosario o el avalista. Pero estas son indispensables para la vida del título. El girador es el creador del documento, es la persona que ordena a la otra que pague o acepte pagar después de una cantidad de dinero al tercero, llamado tomador. Otra característica también, pues son los elementos personales eventuales, que son en este caso los avales. Como señalamos anteriormente, la letra de cambio puede llegar a presentarse en algunos elementos personales que no son esencialmente necesarios para su existencia y validez, sino que ocurren en el título solo en forma accidental, dependiendo de diversas variables. Tales son los avalistas, los recomendatarios o los domiciliarios de los endosantes.
De estos últimos, hemos efectuado el título correspondiente, tocándolos ahora, proceden al análisis de la figura del aval, reservándonos el de los restantes para el apartado relativo a las modalidades de letra de cambio. Las obligaciones contenidas en la letra de cambio, como cualquier otra, son susceptibles de ser garantizados por cualquiera de los medios autorizados por la ley, garantías que pueden ser tales como prenda, la hipoteca o personales, como la fianza. Tratándose de títulos de valores, la garantía personal por autonomía es el aval, que defiende como cláusula escrita, accesoria e inseparable del título, mediante el cual un tercero garantiza su pago todo o en partes. Sus elementos personales son avalistas, que es quien otorga la garantía, y el aval, que es aquel por el quien garantiza la obligación. El aval ha de constar en letra o en hoja adherida a ella, expresándose mediante una fórmula por aval u otro equivalente. Se debe llegar a la firma en que lo representa, solo para firmar puesta en letra, pues no se le puede atribuir otro significado. Tendrá como aval en el artículo 111 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, donde se sigue que los únicos elementos esenciales de esta cláusula son la firma del avalista y el del inseparabilidad, ¿sí? O sea, está obligado una vez de que es aval. Y aquí nos pone el comparativo, ser aval un afianzador, ¿sí? Es una persona que manifiesta unilateral y voluntad, o sea, está obligado de cierta manera, de forma directa a él. Es un acto absolutamente mercantil. Debe constar en el cuerpo del título quién es el aval, en hoja adherida o en él. Es una garantía exclusiva del título de valor. Se presume una existencia cuando a alguna firma que aparezca en el título no se le pueda atribuir otra calidad. Debe ser incondicional. El avalista adquiere una obligación autónoma distinta al avalado, por lo que no rigen los principios del orden y la exclusión. En el caso del afianzador o la fianza, es un contrato, es un acto mercantil condicionada. Puede constar de una hoja separada al documento y permite garantizar en cualquier clase de obligación. No se presume, debe ser expresa. Puede sujetarse a una condición. La existencia y validez de la fianza depende de la existencia y validez de las obligaciones garantizadas, porque no, lo que no se trata de una obligación autónoma, y rigen los principales de orden y exclusión, ¿sí? Una fianza es, por ejemplo, cuando se hace un contrato de construcción o alguien da una garantía de que se va a pagar eso, pero en este caso las afianzadoras son empresas o son instituciones de crédito, no son avales, pero ellas pueden hacer el cobro del pago, hacen el pago, por ejemplo, de algo que no se pagó, y después se van contra el deudor. Bueno, aquí tenemos los requisitos de la letra de cambio de acuerdo al artículo 76 de la ley, y pretende que los requisitos deben de llenarse en la letra de cambio para su existencia, que sean válidos y eficaces, y los requisitos tienen que ser satisfechos de oportunidad, deben de estar llenados antes de la presentación del título para su aceptación y su pago. ¿Y qué deben de tener? Deben de mencionar que se inserta en el texto del documento que es una letra de cambio, tal y cual letra de cambio, la expresión del lugar y la fecha que se suscribe, el orden incondicional al girador para pagar una suma determinada de dinero, el nombre del girado, el lugar y la época de pago, el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago y la firma del girador o de la persona que suscriba su ruego en nombre o en su nombre. Entonces, en el caso de apoderados, ¿no? Estas son las características de nuestro primer título de crédito. Seguiríamos viendo las demás características de los otros títulos de crédito, pero previo a eso, desarrollaremos una actividad de diagnóstico a ver qué tanto manejan y qué tanto conocen los títulos de crédito, y en los cuales se identificarán ustedes y tratan de precisar qué tipo de título de crédito es. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias. Thank you.